juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Queridos hermanos, sean bienvenidos todos ustedes a la celebración de la Eucaristía. Hoy es un día glorioso para Colombia, hoy es un día glorioso para nuestra patria, porque hoy Pedro viene a Colombia. Hoy lo acogemos con cariño, hoy oramos por él y ofrecemos esta Eucaristía en las diversas necesidades por el Papa Francisco. Y usaremos la plegaria eucarística en camino hacia la unidad. Él, que es el signo de la unidad de toda la Iglesia, nos congrega en este día y vamos a pedir específicamente para que su visita en Colombia siembre la semilla de la esperanza, del amor, de la paz, de la alegría, que es lo que viene a transmitirnos a nosotros. Todos ustedes que se conectan a nuestros medios sociales, a nuestros medios y a los canales, canal TV Familia en toda Venezuela, este canal de ustedes lo pueden ver en Colombia también a través de Claro TV, canal 906, DirecTV, canal 117, Movistar TV, canal 132. A todos los que nos escuchan en toda Colombia a través de Radio María, en Medellín a través de Amén Radio, en Aguadas Caldas, a quienes nos ven a través de Teleaguadas, y a todos los que nos ven en las redes sociales a través de YouTube, en canal de la Arquidiócesis de Manizales y en Facebook. Y los que reciben esta Eucaristía a través de WhatsApp, donde nos llegan cientos de mensajes, nos reunimos en oración para todos ustedes. Solicita también la Eucaristía al más 57-313-493-62-37. Más 57-313-493-62-37, disponible los miércoles y los jueves. Y como familia cristiana que somos, nos vamos a reunir todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Antes de poder celebrar la Eucaristía, en este día glorioso para Colombia, en este día en el que el Papa nos viene a traer a nosotros mensaje de paz y de reconciliación, pidámosle perdón al Señor. A ese Dios que Él no se cansa de anunciar diciéndole que es un Dios misericordioso, es un Dios lleno de amor, que no se cansa nunca de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Pues en esta ocasión, pidámoslo por nosotros y por los demás. Dejémonos reconciliar con este buen Dios, que es rico en ternura y en misericordia. Y supliquémosle confiados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad,
soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por disposición de tu providencia quisiste edificar a tu iglesia sobre San Pedro, príncipe de los apóstoles, mira con bondad a nuestro Papa Francisco, a quien constituiste sucesor de Pedro, y haz que él sea para tu pueblo principio y fundamento visible de la unidad en la fe y de comunión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nos disponemos para que escuchemos atentos la palabra de Dios. Comienzo de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por designio de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos que viven en Colosas, hermanos fieles en Cristo. Os deseamos la gracia y la paz de Dios nuestro Padre. En nuestras oraciones damos siempre gracias por vosotros a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, desde que nos enteramos de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Os anima a esto la esperanza de lo que Dios os tiene reservado en los cielos, que ya conocisteis cuando llegó hasta vosotros por primera vez el Evangelio, la palabra, el mensaje de la verdad. Este se sigue propagando y va dando fruto en el mundo entero, como ha ocurrido entre vosotros desde el día en que lo escuchasteis y comprendisteis de verdad la gracia de Dios. Fue Epafras quien os lo enseñó, nuestro querido compañero de servicio, fiel ministro de Cristo para con vosotros, el cual nos ha informado de vuestro amor en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Pero yo, como verde olivo en la casa de Dios, confío en la misericordia de Dios por siempre jamás. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Te daré siempre gracias porque has actuado. Proclamaré delante de tus fieles, tu nombre es bueno. Confío en tu misericordia, Señor, por siempre jamás. Cristo vive en mí, aleluya, Cristo vive en mí. Oh, qué maravilla es que Cristo viva en mí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera se los llevaban y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo, también a otros pueblos
tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor Jesús sale de la sinagoga. Es decir, encontramos a un Señor que no se deja encasillar en una fe de una pequeña aula, en una fe de escritorio. Sale porque para él es importante dar a conocer su mensaje. Para él es más importante que la relación con el Padre y esa relación de intimidad sea conocida por todos y sea transmitida a otras personas también. Jesús no se deja encasillar. Siempre va en la búsqueda de los demás. La gracia de Dios es también la presencia de Jesús entre nosotros. Y esa gracia de Dios no puede ser ni manipulada, ni puede ser reducida, ni puede ser distorsionada. Necesita que fluya en el interior de los corazones de cada ser humano. Y así quiere Jesús enseñarnos con una iglesia como nos lo ha predicado el Papa Francisco, una iglesia en salida. Salir siempre, a no estar encerrados, sino a que la gracia de Dios, el testimonio, la auténtica vida cristiana tome su curso y lleguemos por el camino, por el mundo, predicando con nuestra vida que tenemos a un Dios Padre que nos ama y a un hermano Jesucristo que ha dado la vida por nosotros y que vale la pena apostar por el estilo de vida que Él nos propone. Jesús sale a la casa de Pedro y allí en la casa de Pedro se encuentra con su suegra, se encuentra con todas las limitaciones que un ser humano pueda tener, la enfermedad, el dolor, la limitación, la impotencia. Y Jesús se enfrenta ante esta necesidad, como se enfrenta a las necesidades de cada ser humano que se encuentra por el paso de él por el mundo. Una de nuestras plegarias eucarísticas lo dice, Jesús pasó por el mundo haciendo el bien. Y hoy sigue pasando por el mundo haciendo el bien. Se inclina ante el dolor, se inclina ante la enfermedad, se inclina ante una mujer que sufre, se inclina ante la limitación y allí impone sus manos, da su bendición y le restituye a la vida, le restituye a la comunidad, le restituye al servicio, porque inmediatamente dice que ella se levantó y se puso a servir. Cuando Jesús da algo, cuando Jesús comunica su gracia, cuando Jesús transmite la vida, no la da simplemente por curiosidad, la da para que el otro también le responda a él en el servicio al hermano, en el servicio a los más necesitados, en la atención al que esté requiriendo de nuestro servicio y de nuestro trabajo, de nuestro trato. Es esa la dinámica del cristiano y Jesús nos la enseña perfectamente. Hoy tenemos un día muy glorioso. En Colombia estamos felices, radiantes, porque hoy viene Pedro. Ese mismo que presenció la curación de su suegra. Ese mismo Pedro que caminó por toda la Galilea y por la Palestina detrás de Jesús. Ese Pedro que fue probado en distintas instancias. Ese Pedro que tuvo que ser osado, impertinente en muchas circunstancias, en muchos momentos. Ese Pedro, a ese Pedro que le dijo a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Ese Pedro. Hoy viene a Colombia. Por tercera vez Pedro viene a Colombia. En el 68 con Pablo VI. En el 86 con Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Y hoy con Francisco. ¡Qué dicha! ¡Qué bendición! ¡Qué regalo! ¡Qué gracia! Y esa gracia necesita también de tu respuesta, hermano. Que tú la dejes fluir en tu corazón. Que la dejes pasar tranquilamente. No la detengas para ti. Tampoco la impidas para que otros reciban esa gracia. A veces podemos nosotros oponernos. Porque, como lo decía el mismo Evangelio en el día de hoy, de esas personas que curaba, curó también a muchos que tenían espíritus inmundos, que poseían y que tenían demonios dentro de sí. Puede pasar que dentro de nosotros colombianos haya quien tenga también muchos espíritus inmundos y muchos demonios que no quieran, que no toleren, que no soporten, que no resistan ante esa mirada tierna, diáfana, esa mirada transparente y de ternura que nos presenta Francisco. He tenido la oportunidad de vivir en Roma los últimos 13 años. He tenido la oportunidad de compartir con San Juan Pablo II, con Benedicto XVI y ahora con Francisco, a quien conozco desde el 2007, también transmitiéndoles la alegría de un hombre que conozco auténtico, de un hombre sincero.
es un hombre que no se deja encasillar como Jesús. Él no se queda encerrado en los cuatro muros del palacio apostólico. Él va por el mundo predicando, confirmando en la fe. Él viene confirmando a los hermanos. Él viene exhortando a la paz y a la reconciliación. No es uno que se deja encasillar por una política del momento o por una oposición del momento. Francisco viene a presentar el mensaje de vida, de paz, de salvación, de reconciliación, de amor. Es a eso a lo que él viene. Él viene porque nos enseña que la iglesia en salida es la que cuenta. La iglesia que viene y que sabe que en Colombia hay gente enferma como estaba enferma la suegra de Pedro. Y viene a inclinarse ante Colombia. Y viene a imponer sus manos. Y viene a bendecir. Y viene a restituir la dignidad que ha sido pisoteada en tantos momentos. Y viene a dar un grito de esperanza porque cree en Colombia. Porque espera de Colombia. Porque conoce muy bien a Colombia. Porque sabe de qué estamos hechos nosotros. Pero también sabe qué necesitamos. Él viene a traernos mensajes de paz, Él viene a traernos vida, Él viene a traernos palabras de reconciliación. A eso viene Pedro. Y todos ustedes y yo hemos de acogerlo y acogerlo con cariño, porque les puedo asegurar que es un hombre auténtico, es un hombre de Dios. Desde las 4 de la mañana se levanta todos los días a entrar en la intimidad con Dios, y desde la intimidad con Dios, desde la oración, toma las decisiones, desde la oración habla, desde la oración expresa los gestos, desde la oración abraza al mundo entero. No es un hombre que se deja encasillar, no es un hombre que se deja manipular, no es un hombre que se deja reducir a los presupuestos de un partido o de un grupo o de una persona. Es un hombre totalmente libre, y a ese hombre libre que nos viene a visitar, hoy lo vamos a coger, hoy le vamos a decir: bienvenido mensajero de la paz, tú eres Pedro, y sobre esta piedra el Señor ha querido edificar la iglesia, a las que nos sentimos orgullosos, felices, contentos, dichosos de tenerte en nuestra Colombia. Gracias, Santo Padre, por venir, por dignarte pisar esta tierra que ha tenido que sufrir tantos años, esta tierra que sigue creyendo, que sigue esperando, que sigue amando, porque cree en ti, Santo Padre. Te amamos, te bendecimos, te alabamos, te damos gracias y te abrazamos con el cariño propio del colombiano, que es lo que nos caracteriza y que es lo que nos hace vibrar a nosotros. Gracias, Santo Padre. Gracias por las palabras que nos traes. Gracias por tu testimonio. Gracias por tu vida. Gracias por tu presencia. Gracias por ser el Papa 267 en la iglesia. Gracias por mantener la continuidad y mantener la unidad dentro de la iglesia. Gracias por no encerrarte allí y salir por el mundo y predicar ese evangelio, ese mensaje de paz y de salvación. Gracias, Santo Padre, porque vienes a nosotros hoy. Te decimos: bendito eres el que viene en el nombre del Señor. María Santísima, la gran Madre de Dios, la que tú amas, la que no pierdes la oportunidad en el más mínimo momento para expresarle la ternura como hijo filial que eres de ella, también ella nos enseñe a abrazarte y acogerte con la ternura y la dulzura que necesitas ser recibido. Bendito eres en el nombre del Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra de Colombia, paz, porque te amamos, porque amamos a nuestro Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hermano, te invito a que hagamos unas súplicas, unas peticiones, unas intenciones, para que pidamos, para que esta misma gracia y esta bendición del Papa entre nosotros traiga todavía muchos más regalos a cada persona que está allí, al otro lado del canal de televisión o de las redes sociales y que está siguiendo esta Eucaristía. Pedimos por el Papa Francisco, para que con su palabra el Señor, Él nos ilumine, nos muestre el camino, nos conduzca al rebaño de unidad y así te glorifiquemos, Padre eterno. Digamos todos: Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Pidamos por los gobernantes de nuestro país, Colombia, y de los demás países, para que ellos no se muevan por intereses personales o partidarios, sino por el bien del país, de Colombia, de cada ser humano, y que promuevan siempre la dignidad, el respeto y la igualdad. Dios de amor, escúchanos. Por quienes sufren en el cuerpo y en el alma, para que encuentren en el Señor el que sabe dar consuelo, paz y esperanza, esa luz que necesitan, esa fuerza y ese deseo de seguir luchando y de seguir caminando alegres en la esperanza. Dios de amor, escúchanos.
por todos ustedes y por cada uno de los que celebramos la Eucaristía en este día que Francisco visita a Colombia, para que movidos y estimulados por la fuerza y el poder que le mueve a él también, seamos capaces de dejar fluir la gracia de Dios en nuestro interior, no encasillarla ni opacarla solamente para nosotros, sino que alcance a todos y a cada uno de los colombianos. Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escucha estas súplicas que te hemos presentado y las que quedan guardadas en el corazón. Te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, bendito sea Señor, lindo, luminoso por este vino, fruto de la vida, el trabajo del hombre que recibimos, que te presentamos. Eucaristía, Él será para nosotros bebida de salvación. Presencia siempre, del Señor. Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde, que sea agradable a tu presencia, Eucaristía, Señor. Milagro Señor, de amor. De todo mi delito, Eucaristía, presencia del Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y el de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge, Señor, en tu bondad estos dones y con tu protección continua dirige siempre a tu iglesia junto a nuestro Papa Francisco, a quien constituiste su pastor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a hombres de todo pueblo, lengua y nación en una única iglesia, y por ella vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de tu fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Y por eso, con todas las potestades del cielo y con toda la iglesia, te aclamamos en la tierra, diciendo a una sola voz: Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, hosanna,
Hosanna, los ángeles cantan. Hosanna, hosanna. Hosanna, cantemos a Dios. Bendito es Cristo el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna. Hosanna, los ángeles cantan. Hosanna, hosanna. Hosanna, cantemos a Dios. Por eso te rogamos, Padre Santo, que envíes. Santo eres en verdad, Señor, digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito eres en verdad, tu Hijo, que está presente en medio de nosotros. Cuando nosotros somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia, esta iglesia de Colombia, hoy con la presencia del Papa Francisco, con la luz del Evangelio, consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco y nuestro arzobispo Gonzalo, y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias, como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste.
admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darles la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo. Y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, San Pedro, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hermanos, de la misma manera que el Señor sale de la sinagoga porque tiene que ir a predicar a otros hermanos, a curar a otros enfermos, a ir a otras latitudes. De esa misma manera como Francisco sale de los palacios apostólicos para venir a Colombia, porque aquí necesitamos de él, queremos de sus palabras de aliento, necesitamos de su ternura, necesitamos de su amor por Dios, que nos contagie. Pidámosle al Señor que el Señor siga actuando por el Papa Francisco y también por cada cristiano, que dejemos fluir la gracia, que no le pongamos obstáculo, que no seamos de esos espíritus inmundos que se resisten ante la gracia y el amor de Dios que se acerca, sino que nos abramos de par en par para que Él entre con la fuerza de su poder, de su amor y transforme los corazones en corazones dignos y grandiosos de verdaderos hijos de Dios. Juntos, con fe y esperanza, digamos esta oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Fraternalmente, allí donde estemos, démonos, mirándonos a los ojos, un saludo de paz. La paz sea contigo. Oh, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado
del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Cuerpo de Cristo. Amén. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré, edificaré, edificaré. Edificaré mi iglesia. Bendito el que viene en nombre del Señor. 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 El poder de la muerte no la podrá destruir. El poder de la muerte no la podrá destruir. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor.
Oremos. Por la eficacia del misterio que hemos celebrado, multiplica, Señor, los dones de tu gracia en tu siervo Francisco, nuestro obispo, para que ejerza dignamente el ministerio pastoral y consiga los premios eternos por su fidelidad en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy más que nunca, con fuerza, con alegría, vamos a hacer nuestra oración, la que ha propuesto la Conferencia del Episcopado Colombiano, como preparatoria a esa llegada de Francisco, que en este día llega a Colombia. Vamos a orar para que de verdad sus palabras traigan vida, traigan luz, traigan amor, traigan paz. Que sea, como dice el himno, agua, lluvia que cae en el desierto de la aridez de nuestros corazones humanos, para que los ablande, los amorbidice, como dicen en Italia, para que los hagan más sensibles y la gracia toque, penetre y transforme. Es eso lo que necesitamos en el día de hoy. Vamos a orar con mucha fe y con mucha esperanza con esta plegaria. Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe, para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco y te suplicamos que su visita, que comienza hoy en Colombia, sea un tiempo de bendición, que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo en bien de todos los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz, para que con la ayuda de tu Espíritu hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la reconciliación. Te suplicamos, Padre de bondad, que por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, esta visita del Santo Padre nos abra la mente y el corazón al Evangelio de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pedro, apóstol, ruega por nosotros. Gratitud para todos y para estos medios de comunicación que se ponen al servicio de la evangelización. Bendiciones para cada uno en el ejercicio de su trabajo y que puedan cada día ponerle, imprimirle más amor, más fuerza para llegar a muchos corazones. Amar a Cristo es la ganancia más enorme, el negocio más espectacular que podemos tener nosotros. Benedicto XVI decía, Jesucristo no viene a quitarle nada al hombre, viene a darle lo que le hace falta. Juan Pablo II decía, no tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo Redentor. Y hoy Francisco dice, Jesucristo viene a abrazarnos y a darnos vida y esperanza. No tengamos miedo, abramos el corazón, dejemos fluir la gracia de Dios. A todos bendiciones, gracias y honores a Dios por todos los dones que de Él recibimos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Bienvenido Papa Francisco a Colombia. Bendita sea tu pureza y eternamente la sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén, amén, no me dejes, madre mía. Amén, amén, no me dejes, madre mía. Amén.